A todos y todas hoy estoy en una review este libro impedia los predestinados de carola belcañe es el primer tomo de una saga formada por cuatro libros es tapa blanda tiene cerca de 600 páginas cerca no 600 páginas tiene y es un libro que nos cuenta la historia de una ciudad que está dividida en cuatro sectores que son los de que dominan el agua, los que dominan la tierra, los que dominan el aire, los que dominan el fuego. Y luego están los sácritos, que son los que controlan a estas cuatro partes de la ciudad. Estas partes han sobrevivido a una catástrofe que hubo en la tierra y se reunieron bajo unos muros y todos los sectores se odian entre sí, por eso están separados. Además tienen un día del torneo donde se enfrentan varios jóvenes seleccionados para un poco deshacerse de ese odio que se tienen entre sí, hasta que un día ocurre algo, no voy a decir qué, porque si no sería de eso parte del libro, y hace que se queden todos de piedra, excepto cuatro personas, que parecía ser que iban a ser cinco, pero son cuatro que tienen que salvar el mundo. Para ello se tendrán que enfrentar y superar todos sus odios. A mí es un libro que me ha encantado. Vamos conociendo mucho más de cada uno de los sectores. Sería un libro presentación donde además eh, los chicos seleccionados van pasando por cada sector y van explicando un poco de cada uno de ellos, sus orígenes y demás. Y además tendrán que vencer su odio, una cosa que me parece muy bien ya que da unos valores bastante grandes. Eh, cómo tener que pasar del odio a poder cooperar, porque si no, no se van a salvar. Creo que es un valor bastante grande. Además, los lugares están muy, muy bien descritos. Lo único, yo al principio me hacía un poco de lío con los nombres de los personajes, pero luego ya los tuve bastante bien localizados. Además, es un libro que viene con alguna imagen. Ahí lo podéis ver, con lo cual te puedes... Eh... Te puedes guiar mejor para conocer los diferentes personajes. Y bueno, si te gusta la fantasía, este es un libro que te va a encantar de verdad. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado, que le des a me gusto suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.